¡Hey, Leroy Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo episodio con el Pro Evolution Soccer 2015 con Pablito. La Joshita Ruiz está de regreso en este nuevo formato donde, leales youtubers, voy a estar narrando el partido. Esto lo hago por dos razones. Una, pues para que sea algo diferente a las demás series. Y dos, para practicar. Como ustedes saben, yo quiero ser comentarista deportivo. En los comentarios voy a necesitar muchísimo en este episodio que me digan qué les parece en los comentarios. Obviamente, si les gusta este formato, que lo continuemos. Si no les gusta, regresamos al pasado. Y pues, si les gusta y continúa este formato, a lo largo de los episodios vamos a ir como a ir desarrollando como mi estilo para narrar los partidos en vivo, así que es algo muy importante, puede ser algo hasta histórico. Así que Lali, entonces nos vamos al primer partido porque es contra el Granada contra Deportivo La Coruña. Vamos a ver cómo nos va. Y aquí estamos en la cancha del Granada, leales youtuberos, porque se enfrenta el Granada contra, ya dije muchas veces, Granada. ¿Cómo irían ahí en ESPN contra el Deportivo La Coruña en el estadio del Nuevo Triunfo? Que todos los equipos casi en Latinoamérica y en España tenemos este estadio. Y vemos que nos ayuda de fondo Fernando Niembro y Clos, los que narran la Libertadores. Y no sé si narran algún otro partido en Argentina. Y leales youtubers, esto lo he explicado porque al parecer solo tengo el español en Argentina y el de Chile, no tengo el de España. También tengo el de México, que es con Luis García y el Martinoli, pero esos no me agradan mucho. Sin más preámbulos, leales youtubers, comienza este nuevo formato Deportivo La Coruña contra el Granada. Este es Pablito Ruiz, que toca muy bien todo. Pablito Ruiz muy bien a su espalda. Pablito Ruiz le intenta ganar la espalda a los defensores. Él se alargó mucho el balón. ¡Pablito Ruiz remata! ¡Excelente el remate de Pablito Ruiz, que pasa centímetros de la puerta del Granada! Casi anuncia Pablito Ruiz su llegada al fútbol español. A la vuelta, toca la banda en la izquierda, es Cuenca. Pablito Ruiz entra al área. ¡Ay, qué fue ese pase! Pablito Ruiz la gana. Pablito Ruiz pone el pase, ¡gol! ¡Gol de Pablito! No, fue gol de Pablito Ruiz. ¡Gol del Deportivo La Coruña! Luis Fariña de Argentina para Argentina. Pablito Ruiz encuentra a Fariña. 1-0 le ganan al Granada. También va a meter a presión Luis Fariña. Fariña robó el balón. Fariña robó el balón. Remata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luis Fariña! ¡Leales youtuberos! ¡Doblete del argentino! Y así lo celebra con Pablito Ruiz y con Cuenca. Los juveniles del Depor se pone arriba. El Depor. Otra vez Depor. 2-0 le ganan al Granada. Ricky, cómo extrañan a Yassin Brahimi. No han conectado muy bien con el Arabi. Ojo aquí con el balón al espacio. Ricky contra Germán Lux. Ricky contra la saga defensiva. Gol de Ricky. 2-1. El Granada respira. Se incendia la esperanza en los fanáticos del Granada. Ricky así lo celebra. Lo dejaron solo, de verdad. Ay, turra. Es que ahí nunca me ha llegado el balón. No, otra vez Ricky. No, qué horrible la defensa. Dejan ir una ventaja de 2-0. Dios mío, es que no me dan el balón. Ricky, ay, Germán Lux, no es tu culpa, viejo, es la saga. Toca y se mueve, esto es una de las mayores virtudes de Pablito Ruiz, tocar y moverse. Pablito Ruiz pide el balón, Pablito Ruiz con el balón. Pablito Ruiz le pega, travesaño, no lo puedo creer. Se ha salvado el Granada. Pablito Ruiz quería su primer gol en el fútbol español. Le pegó de bote pronto y ese balón pega del travesaño. Le dice que no al primer gol de Pablito Ruiz. Qué mala suerte del jugador argentino. El árbitro. Mirando su cronómetro. Vamos. Roba el balón el Depor. Ahora sí, es ahora nunca. El balón lo pide Pablito Ruiz. Pablito Ruiz pide ese balón, pero no llega nunca. Pablito Ruiz no ha llegado en este partido. Pablito Ruiz. Vamos, presiona. Se acaba el partido, 2-2. Empata el Deportivo La Coruña, deja ir una ventaja de 2-0. Pablito Ruiz dio un partidazo, pero sus compañeros decidieron que no podía dar a un mejor partido, no lo buscaron demasiado, así que Pablito Ruiz se queda con las ganas de anotar aún su primer gol en la Liga BBVA. Y su primer gol podría ser en un partido importantísimo. Leales youtuberos, ya verán por qué el hombre del partido es Fariña. 6.5 para la asistencia con Pablito Ruiz, que lo está haciendo bien, pero aún no marca gol. Necesitamos el gol, Pablito, necesitamos el gol, definitivamente. Bienvenidos a la cancha del Riazor, porque es nada más y nada menos que el derbi gallego. Deportivo La Coruña contra Celta de Vigo en el Conemi Stadium, vamos a decir que es el Riazor. Y así están los jugadores preparándose previo al partido, este importantísimo partido, porque el Deportivo La Coruña está en la 11ª posición, porque Pablito Ruiz no se ha podido estrenar con el Deportivo La Coruña, pero aún así ha entregado participaciones, partidos muy interesantes, muy importantes. Ahí sale Pablito Ruiz, el hombre del que todos hablan en la prensa, el hombre que está en la esperanza, en los corazones de toda la afición del Deportivo La Coruña.
porque se convierta en ese jugador que están buscando, en ese referente mundial. Y Pablito Ruiz, él quiere convertirse en ese jugador para la afición, para el mundo, porque su sueño es ser el mejor jugador en la historia del fútbol, el mejor jugador argentino. Aquí están los jugadores del deporte. Vean el peinado de Pablito Ruiz, ¿eh? Qué guapetón está Pablito Ruiz, no lo puedo creer. Y estos son los jugadores del Celta de Vigo, el Derby gallego. Y así saludan a la afición que hicieron el viaje. No es un viaje muy largo porque pues están ahí en el Derby gallego. Y vean la presentación, así debe ser todos los partidos. Así se para, este es el 11, el Deportivo La Coruña, Diakite, Sidney, Juan Francanella, Bergatiños, Cavaleira, Cuenca, Domínguez, Fariña y... No, sí está Fariña, sí, y Pablito Ruiz. Vamos a ver cómo se para el Celta de Vigo. Es Álvarez, Costas, Cabral, Hugo Mayo, Johnny, Radoja, Hernández, Augusto. ¿Es Augusto Fernández? Bueno, Hernández, Radoja, Charles, Nolito, y no vi quién era el extremo por derecha. Este es el arquero del Celta. Y estos son los jugadores del Deportivo La Coruña. Y este es el hombre del que todos hablan, Pablito Ruiz. ¿Qué digo? El hombre, el joven, 19 años. Tiene 19 años Pablito Ruiz todavía, ¿no? 19 o 18, no recuerdo muy bien. Nosotros nos vamos al partido. Comienza el derbi gallego, el primer derbi de Pablito Ruiz acá en España. Primer gol. Pablito Ruiz quiere estrenarse. Pablito Ruiz recepciona espalda al arco. Se da la vuelta. Pablito Ruiz lucha. Pablito Ruiz dispara. Pablito Ruiz. El balón pasa centímetros de la portería, fue desviada, tiro de esquina. Pablito Ruiz muy bien se dio la vuelta. Pablito Ruiz busca a Cavaleiro, lo encontró. Cavaleiro regresa, respeta el esfuerzo a Pablito Ruiz. Pablito Ruiz que entra con toda el área, remata. En el fondo, muy bien el arquero del Celta de Vigo. El balón se quedó muy retrasado Luis Fariña, así que el balón va para el lado donde está Joanfran. Joanfran recupera ese balón y Pablito Ruiz lo pide. Pablito Ruiz va a recibir el balón. Pablito Ruiz reacciona, dispara. ¡Gol! ¡Gol de Pablito! La joyita, así, así celebra. ¿Quién celebra así? Pablito Ruiz, sus grandes ídolos. ¡Gol de Pablito Ruiz! Se estrena la joven figura argentina. Llegado de Quilmes como el mejor jugador de Latinoamérica. Y el pase que le pone, no sé si es Juanfran o Joanfran. El pase simplemente exquisito, se mueve al espacio detrás de la espalda del central, no sé si es Costas o Cabral. Excelente el remate con la pierna buena de Pablito Ruiz, con la que está educada desde que tiene 2 años. Vemos la recepción con la misma izquierda, con la misma remata, nada que hacer. Minuto 91, agregó uno el árbitro. En cuanto despeje el arquero, se acaba el partido. Pítalo, árbitro, pítalo ya. Bueno, si le cae a Pablito Ruiz, no, se acaba el partido. Lo gana el Deportivo La Coruña, el derbi gallego con gol. Con gol de nada más y nada menos que Pablito Ruiz, la joya argentina, la joyita Ruiz. Llegada de Quilmes, llegada como el mejor jugador de Latinoamérica. Se estrena con el Deportivo La Coruña en el derbi gallego. Qué momento para parecer para la afición. Y qué momento, y qué le puede traer esto a Pablito Ruiz. Seguramente un envión anímico que se puede traducir en más goles. Leales youtuberos, al fin Pablito Ruiz, al fin anotó con el Deportivo La Coruña en competición oficial. Y esperemos que el siguiente partido sigamos anotando. Gran partido de Diakite en el fondo. Aún así a Pablito Ruiz le ponen 7.0 de calificación. La Coruña y Pablito Ruiz pide ese balón. Pablito Ruiz va a llegar con toda la velocidad y va a rematar de fuera del área. ¡Pablito Ruiz! ¿Qué estaba haciendo Pablito Ruiz? Metió un zambombazo. Ahora sí, vean desde dónde le pegó y vean a centímetros del palo. La roba el Deportivo La Coruña. Tiene espacio Pablito Ruiz. El balón va para Pablito Ruiz, pero no fue bueno el pase. Ahora Pablito Ruiz tiene que recomponer. Tiene que recomponer. Robó Pablito Ruiz. ¿Qué hace Pablito Ruiz con el balón? Va a buscar el centro. Definitivamente es lo que tiene que hacer. El pase sensacional. El remate. El contrarremate. El palo le dice que no al Deportivo La Coruña. Y ahora la tiene Pablito Ruiz. Pablito Ruiz dispara. ¡Ay! Tiro esquina, Leales Estudios. Pablito Ruiz generando peligro, disparando. Iban hasta casi de. Ahora sí de chiste. ¿Qué onda con el que se cayó? A mí, yo estaba solo fuera del área. Y se acaba el partido 0-0. El Elche empata con el Deportivo La Coruña. Pues está bien. 6 partidos y. 5 puntos, y porque ganamos, le ganamos a. Sí, son 5 puntos, 2 empates, 1 victoria. Pues está bien, leales youtuberos. Vamos a ver qué más nos trae este episodio. Vemos que nosotros dominamos, pero no pudimos concretar las llegadas que tuvimos. Luis Pérez con 7.0 y otra vez. ¡Ah! Pablito Ruiz con 6.0. No, no sean así de ganchos. Y en los resultados de la jornada 5-3, Pablito Ruiz se fue sin anotar gol. Vemos que el Athletic de Bilbao le gana al Granada, el Getafe le gana al Eibar, 0-0 Español y Celta de Vigo, el Vallecano y Málaga empatan, el Valencia le gana al Villarreal, Real Madrid pierde contra el Barcelona en el Clásico, el Mallorca pierde contra el Atlético de Madrid, Betis, bla, 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 bla. Vamos a ver cómo deja eso la tabla, Valencia, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Elche, Sevilla, ay, nos bajaron hasta el 9.º lugar,
por empatar, pero está bien, no hay ningún problema, tenemos 8 puntos, el Deportivo La Coruña luce muy bien, y pues, dale, youtuberos, básicamente, eso es todo, muchas gracias, eso es Toño por este video, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, y comentar qué les pareció este nuevo formato de episodios, si quieren regresar al pasado, si quieren que continuemos este, de verdad, me serviría mucho su opinión, ya saben que ustedes hacen este canal, leales, youtuberos, como ya decía, no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos, YouTube.